Pues bueno, yo creo que no sé, 15 días de que haya ocurrido este accidente, este grave accidente en el río de Sonora, tan lamentable como lo es en el agua, si ya es un tema que aquí en Sonora la falta del vital líquido, tanto para uso personal como para uso doméstico, que en una forma inusual en el estado, que está lloviendo como nunca en este mes de agosto, y que lamentablemente ahora que teníamos agua parece suficiente para el próximo año, lamentablemente tenemos un accidente donde se derraman todos estos, pues casi casi podemos decir que es un veneno el que se tiró en el río de Sonora, y que lamentablemente toda la cuenca está afectada y que ya está llegando también a Hermosillo. Lo más lamentable que veo es que hay mucha desinformación, hay mucha desatención, no se le está informando a la gente lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, cuáles son las medidas que se deben de tomar, tanto para los humanos, para las personas en el tema de salud, también para la economía, porque obviamente toda la región del río Sonora vive de la agricultura, de la ganadería, y es gente que vive al día a día, y que lamentablemente con esta desinformación la gente pues ya no va a querer comprar sus productos, la gente ya no va a saber cómo salir adelante. Sé que los presidentes municipales están insistiendo mucho en que se les resuelva, en que se les ayude, en que se les informe, en que se les comunique. Y yo desde aquí también como diputado le pido tanto al gobierno federal, al gobierno estatal, a la minera propia, que deben de hacer lo propio, cada quien lo que le corresponde desde su instancia, desde su responsabilidad, que atiendan inmediatamente este problema tan fuerte que está sucediendo, que haya una unidad, una unión de fuerzas, que no haya, que no se politice este asunto tan serio como nos está sucediendo ahorita en la contaminación del río Sonora, que viene a afectar a este Hermosillo, que no se hable de 20.000 habitantes, que estamos hablando de casi 1 millón de habitantes, porque Hermosillo también es donde al final de cuentas va a llegar toda esa contaminación a nuestras presas, tanto a la presa Félix Valdés como a la Abelardo L. Rodríguez. Entonces, yo le pediría a las instancias de gobierno y a la misma minera de Cananea, o Buenavista del Cobre, como se llama hoy en día, que hagan un conjunto de esfuerzos, un conjunto de ideas y un conjunto de responsabilidad para atender este problema tan serio que nos puede dejar muchos problemas en el futuro, sobre todo de salud. Hoy en día vivimos todos los sonorenses y todo el mundo el problema del cáncer, y creo que este sería un problema muy serio en el futuro, de hablar de problemas de cáncer que día a día cada vez nos afecta más a la población. Entonces yo le invito a todos a que hagan un esfuerzo en resolver lo más pronto posible y bien este problema tan serio. Siempre que pasan o que suceden estos problemas tan grandes de esta magnitud, trata de esconderse siempre la verdad, ya sea por los empresarios responsables o por los gobiernos en turno. Yo nada más insisto y voy a seguir insistiendo en que no se engañe a la ciudadanía, que estamos viendo un problema muy fuerte en el futuro de salud, y que no nos apartemos de esa responsabilidad, porque al fin de cuentas todos somos sonorenses y todos vivimos en Sonora, y a todos nos va a perjudicar, seamos de la región que seamos.